Guess who's back? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un video con Ford. Vamos a ir a Long Beach y vamos a grabar ahí un poco de cultura lowrider. Ya quedamos ahorita de vernos y debe estar ya aquí afuera. Vamos a ver si ya llegó. Qué buena troquita trae este loco. Bueno, pues vamos aquí con Ford, vamos para Long Beach y quedamos de ver a un club de lowriders. Justo, vamos a ir a grabarlos y vamos a hacer unos videitos para que los chequen. Y pues vamos a ver un poquito de qué se trata esto de los lowriders. Así es. Llegamos un poco tarde aquí a Long Beach. Entonces vamos echando aquí un taco. Vamos a echar un pastorcito a ver qué tal está. ¿Te gustó tu burro? Sí, está bien. Mucho frijol, pero no. Mucho frijol, está bien. Es el puerto más transitado, más usado en todo Estados Unidos, ¿eh? No mames, mire qué tan grande es también el frente. Es enorme esa madre. Está poca madre. El puerto de Long Beach es la principal puerta de entrada a Estados Unidos para el comercio transpacífico. Está ubicado a 3 kilómetros del centro de Long Beach. Tiene 13 kilómetros cuadrados en tierra y 40 kilómetros de costa. El puerto de Long Beach es el segundo puerto marítimo con mayor actividad en contenedores de los Estados Unidos, después del puerto de Los Ángeles. Asimismo, es uno de los puertos líderes en escala mundial. Este puerto marítimo genera altas sumas millonarias que se combinan entre el valor de importación y exportación del comercio. Adicional a eso, genera empleos a más de 316 mil personas en el sur de California. La ciudad de Long Beach es conocida por sus atracciones frente al mar, como el RMS Queen Mary y el Acuario del Pacífico, de aquí han salido grandes artistas como Snoop Dogg y Sublime, que por cierto, es una de mis bandas favoritas. Lloyd, this is Alex. Alex, how you doing, man? This thing's sick. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo ves? Tan poca madre todo. ¿Te gusta todo eso? Muy chingón. El lowrider fue una forma de manifestación de la cultura chicana. La cultura chicana es una mezcla entre la cultura mexicana y la cultura estadounidense. El lowrider poco a poco fue permeando en la cultura afroamericana y otras en general. La cultura lowrider nace de la necesidad de modificar autos clásicos para manifestarse ante la sociedad. Se dice que aproximadamente en 1946, después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas estadounidenses de la época y referentes en la moda empezaron a hacer modificaciones en sus autos. En ocasiones ponían en la cajuela costales de arena para así de esa manera con el peso bajarlos más y que se vieran más estilizados. Esto mismo en las comunidades afroamericanas y mexicanas de aquel tiempo fue convirtiéndose en un movimiento social, el cual poco a poco fue permeando desde los años 1950 junto al estilo custom.
Sin embargo, como también ocurrió con los hot rods, se vieron en algunos problemas con las autoridades y en algunas legislaciones comenzaron a prohibir que se modificaran las suspensiones y que las piezas del vehículo bajaran más allá de las llantas. En 1970 fue donde los lowriders encontraron un surgimiento muy propio de la época, haciendo carros personalizados y únicos. And this is the first lowrider ever in history to have the blue bandana. I went and had it fucking hydro dip. That's epic, dude. Yeah. All the stuff, I want you guys to show me all these details. Oh, yeah, I will. También en 1970 es cuando se comienzan a desarrollar los primeros sistemas hidráulicos, que básicamente consistían en suspensiones modificadas para ser controladas mediante dispositivos electrónicos que accionaban válvulas encargadas de distribuir el fluido hidráulico, similar al de los equipos de construcción. La finalidad de la suspensión hidráulica era subir y bajar el vehículo en el momento que ellos quisieran. De esta manera podrían utilizar el carro con la suspensión hasta abajo y así rodar de manera baja. De ahí proviene el nombre de lowriders, que significa rodar bajo. Y si veían alguna autoridad, pues subir el carro a una altura normal para evitar infracciones. Con el tiempo fueron descubriendo que con estas suspensiones podían hacer que los carros saltaran y que se levantaran de un lado o del otro. También fueron descubriendo que al levantar el carro a mayor altura podían pasar por terrenos complicados. Long Beach, and I'm gonna just right now, I'm gonna just hit a three wheel and go in some donuts so you can see how it tilts down. If you want to jump in, you could jump in, or you could have your boy report. ¿Qué tal? Me dolió el cuello, cabrón. Ahí estaba como, ya, yeah, let's go. Y de repente, o sea, todo bien, pero sí me dolió el pinche cuello. But really fun, dude, really fun. Parte de este carro tiene detalles, vean. Hasta en la parte más mínima, si te fijas, tiene detalles. Vean. Let me light it up for you. Oh, thank you. Gracias.
He's Lloyd, and this car is Impala? Yeah, 1964 Impala convertible. And I've had it for a couple of years, I think going on like 2 years now. And I've basically redone the whole car. And her name is Hustle 64 because she was the last car that Nipsey Hussle used in his Hire video. And it's also the Ice Cube Good Cop Bad Car. It's been in a couple cool features. I put it in a bunch of stuff, Daz Dillinger, Huey Briss, just other rappers and stuff, but I'm just getting it fixed. It's amazing. So I can get it back out there. Thank you very much. Thank you. Bueno, está increíble. Y pues bueno, este carro es prácticamente una estrella de aquí de Los Ángeles, porque ha salido en muchos videos musicales, lo ocupan para muchos eventos y pues sí, es un digno representante de esta cultura. Chequen cada detalle de este carro, todo está customizado, todo. No hay algo que digas, le falta esto, no, esto está todo customizado. Vean, imagínense estar aquí, chequen esta vista. Bueno, pues estamos viendo aquí una movilización que está haciendo Ford para una foto y una buena toma. Entonces, pues súper buen pedo la banda de aquí de Plata y Plomo. Son los que iniciaron aquí en Long Beach. Y pues bueno, este es el club que inició todo aquí en California. Y tienen diferentes chapters. Entonces, bueno, estamos viendo aquí, nos hicieron favor de venir para echarnos sus carros, hablar un poco de su cultura, que está muy chingón este lugar. Ya está nublado, no se ve muy bien, pero vean los detalles de los carros. Están muy chingones las pinturas, los trabajos de pinturas, los rines, la suspensión, todo el trabajo que se necesita para llegar a tener un carro así. Pues es mucho tiempo y dinero, invertirle mucho tiempo y dinero, porque pues no es fácil que tengan esa suspensión, que estén hasta el piso y que aguanten como los saltos que dan. Los rines tienen que ser más pequeños y la llanta pues obviamente para que aguante los saltos. Entonces vean lo que levantan estos carros, vean. El sistema hidráulico de estos carros consume mucha batería, entonces tienen que hacer una instalación con varias baterías para poder llegar y alzar el carro. Hay concursos, hemos visto concursos de los carros que levantan más. Estamos aquí con Jake, es del club de Plata Plomo. Aquí estamos en Long Beach. ¿Se juntan aquí en Long Beach? ¿Cada cuándo se juntan? Todos los días aquí venimos. ¿Todos los días o en especial los fines de semana? Cuando tenemos eventos, sí, like en Rosie's Dog Beach allá.
aquí venimos, ahí tenemos la playa. Ahí está la Queen Mary. La Queen Mary, ahí está. Allá donde está la montaña es San Pedro. Y allá donde están las montañas, allá es Carolina. 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 Bueno, pues aquí estamos con José, otro integrante de aquí de Plato y Plomo. ¿Cada cuándo se reúnen aquí? Nosotros cada fin de semana. Cada fin de semana. ¿Cuántos son ustedes? Exactamente no sabría decirle porque tenemos diferentes, en diferentes estados, Texas, Australia, hay diferentes Japan, chapters, ¿no? Hay diferentes chapters. So, depende 150 entre todos. Aquí en California somos como unos 60, 50. Pues me estaban contando que ustedes iniciaron, el de Long Beach sí. Es el que inició todo. Sí, nosotros somos el mother, el como se dice, el mother chapter de Plata o Plomo. Ok, ¿y solo están en Estados Unidos? Long Beach. O no, en Japón. En Japón también. Bien. ¿Y qué, cuál es tu carro? Ah, sí, lo habíamos visto hace rato con Ford. Y en Canadá, también estamos en Canadá. ¿También tienen carros en Canadá? Sí. Bueno, pues nos vamos a ir a dar una vuelta con los compas de Plata y Plomo. Vamos a subirnos a un lowrider por primera vez. Yeah. Bueno, pues ya vamos aquí a bordo de un Impala. Es un lowrider, vemos que están muy bonitos los detalles que tiene. Vean, por todos lados encuentras detalles en estos carros. Pues vamos a dar una vuelta y es la primera vez que me subo a un lowrider. Yeah, that's crazy, man. Está muy loco esto. Es Joe y es José y vamos en un lowrider, entonces nunca me había subido y la sensación está poca madre. Se siente muy chingón como brinca y se siente muy cabrona la vibración. Brinca durísimo este carro. Hay concursos, ¿no? De los carros que brincan más alto, ¿no? Ajá. ¿Qué más califican en un concurso de lowriders? ¿Qué más? Hay tres diferentes clases como pintura, clean score, you know, hay diferentes clases. Hay diferentes categorías que califican a los lowriders. Sí, yo he visto concursos, pero de saltos. Ajá, ese nomás es un category, ¿sabes? Sí. Okay. La verdad es que la pasamos increíble al lado de estos locos. Un agradecimiento muy especial para nuestros amigos de Plata y Plomo que se tomaron el tiempo de juntarse con nosotros en un día que no es cuando normalmente ellos se juntan. Así que hicieron tiempo para vernos y mostrarnos sus autos y platicar con nosotros. Sin duda hicimos muy buenos amigos. Sabemos que faltaron muchos integrantes de Plata y Plomo que nos mostraron sus carros, pero debido a que fue muy rápida la grabación y lo hicimos de un día para otro, pues se complicó que asistieran todos. Pero esperemos que en un futuro video poder grabar a todos y platicar con ellos para que nos cuenten más acerca de los lowriders. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Recuerda que vamos a tener muchos videos de autos, motos y todo lo que tenga que ver con el mundo de las ruedas.
Así que suscríbete, dale like y activa la campanita. Por cierto, no te puedes perder el video de los lowriders que hizo Ford. En ese video incluye la entrevista a Lloyd, así que no te lo pierdas. Te voy a dejar aquí abajo el link para que veas el video y te suscribas a su canal. Muchas gracias a Ford por la invitación. Un video más con el gringo loco, que cada que nos vemos la pasamos bastante bien. Así que nos vemos en la próxima.